Un cordial saludo a todas las personas que van a ver este video y todas las personas interesadas en ganar por el internet. Hoy precisamente quiero mostrarles una plataforma llamada BTC Champ, que es un sistema de donaciones con una matriz forzada de 2x6, que yo considero que vale la pena probarla por lo que voy a indicar más adelante. Esta es la página de la plataforma que tenemos en el internet de BTC Champ, donde nos está indicando claramente que nosotros podemos ganar 115 bitcoins invirtiendo 0.005 bitcoin, o lo que es lo mismo, 50.000 satoshis, o 1.5 dólares al cambio que está en este momento el bitcoin, de unos 2.500 por cada bitcoin. Aquí tenemos la plataforma, las páginas de presentación. Acá tenemos la matriz que utiliza la plataforma. Acá nos están indicando, nos muestra precisamente cómo es que se están inscribiendo las personas cada día. Y acá tenemos algunos testimonios en varios idiomas donde las personas ya están usando la plataforma. Bueno, esta es la presentación inicial que tiene esta plataforma en el internet. Los menús que tiene son esta página principal que hemos visto, cómo trabaja, quiénes están a cargo de la empresa, qué es la empresa, los términos y condiciones, preguntas y respuestas, algunos videos testimoniales, tutoriales que también están en videos, algunos lugares donde podemos cambiar, donde nos sugieren que podemos cambiar o comprar bitcoins para poder invertir en esta plataforma, y el soporte con el cual nosotros debemos estar en contacto con esta plataforma. Bueno, entonces vamos a entrar a ver de qué se trata. Se llama BTC Champ. Es una plataforma que utiliza un sistema de donaciones con una matriz forzada de 2x6. Aquí, como les decía, claramente nos están indicando que nosotros podemos realizar una inversión de 0.0005 bitcoins y podemos llegar a ganar 115. La inversión en dólares sería 1.5 aproximadamente en este momento, que es el 26 de junio, y 115 lo que podemos ganar, y 115 bitcoin, que es lo que podemos ganar, serían unos 300 mil dólares. Eso lo podemos hacer en 180 días. Esta es la matriz que utiliza la plataforma. Es una matriz de 2x6 niveles, donde cada vez que uno se inscribe e invita, una vez que uno se inscribe, invita a dos personas. Estas dos personas invitan a dos personas y se hacen cuatro. Estas invitan a dos personas y se hace ocho. Estas a dos personas y se hace 16. Estas 16 se convierten en 32 y después en 64. En esta plataforma lo que tenemos que empezar a invertir es 0.5. Nosotros, con estas dos personas que también nos realizan la donación de 0.5, llegamos a tener 0.01. O sea, recuperamos prácticamente la inversión en un 100%. Y en este primer nivel hacemos un upgrade. Con esta cantidad que hemos ganado acá, y realizamos una nueva donación de 0.009. Con eso nosotros llegamos a ganar, de las cuatro personas, 0.36. Hacemos un upgrade nuevamente y volvemos a donar, y nosotros nos quedamos ya con 0.0.06, que prácticamente en este momento no es nada. Sin embargo, en el tercer nivel ya
donamos ya en el tercer nivel, nosotros ganamos 0.024, realizamos un upgrade de 0.14, con esto estamos habilitados para recibir 10 donaciones de esta cantidad que se hacen 0.0224. Con esto realizamos un upgrade de 0.5 y aquí ya tenemos un dinero interesante que representa en el sexto, en el cuarto nivel. En el cuarto nivel entonces ya tenemos un dinero interesante que sería 0.074. Son aproximadamente $200 que tenemos en este momento. La ganancia fuerte viene en el quinto y en el sexto nivel. La ganancia interesante y fuerte viene en el quinto y tercer nivel. Porque nosotros, al hacer un upgrade de 0.15, donamos y tenemos la posibilidad de recibir 32 donaciones de 0.15, con lo cual en la última donación hacemos una donación de 1.8 de Bitcoin, nos quedamos con 3 Bitcoin ya como ganancia neta con el 1.8, y al realizar una donación de 1.8 con las 64 personas que van a donarnos 1.8, podemos llegar a tener 115 bitcoins. Como hemos visto, les he mostrado, hay un lugar donde nos están indicando que las personas se están inscribiendo. Hay testimonios de personas que están indicando cómo les está yendo y que están bastante satisfechos con lo que funciona la plataforma y con el dinero que están ganando. Entonces voy a explicar por qué creo que BTC Champs es una alternativa diferente a la mayoría de las ofertas de inversión que tenemos en el internet. Entonces, ¿por qué BTC Champs es una alternativa que vale la pena que la probemos? La primera donación que vamos a realizar es muy pequeña. Es realmente una donación. La persona que está a la cabeza de BTC Champs es totalmente identificable en el internet. Usted coloque el nombre de Casa Navanka Roa, que es un hindú, y lo van a encontrar en las primeras líneas del Google. Este señor es el CEO, o sea, el líder, el gerente, la cabeza principal de BTC Champs. Este es el señor, y hagan la prueba y lo van a poder encontrar rápidamente en el internet. El sistema está diseñado para que tú puedas comenzar con 2 invitados y que estas personas inviten a su vez a 2 personas. Lo importante es esto, que estas 2 personas inviten a 2 personas, y si estas personas hacen eso, no necesitarías invitar a más personas. De hecho, si tú invitas a más personas, lo que estás haciendo es ayudar a estas 2 personas que has invitado a llenar los diferentes niveles. Todo comienza con un único paquete. Todos comienzan con 0.005 Bitcoin o los 50.000 satoshis. Todos comienzan con ese paquete. No hay paquetes que son más grandes, que son más chicos. O sea, todos comenzamos con un solo paquete. Acá no hay personas que podrían estar ganando más porque tienen más dinero. No, todos tenemos que comenzar con un solo paquete. La plataforma no usa el dinero que nosotros depositamos. La donación que nosotros realizamos no llega a BTC Champs, no llega a la empresa. La donación va de wallet a wallet, de persona a persona. En el momento que, si usted quiere hacer una donación, va a ir desde su billetera, la que tenga, hacia la billetera que le va a indicar la plataforma. No necesariamente puede ser que me esté donando a mí,
sino a la persona que le indique la plataforma a quien tiene que donar. Porque de hecho, porque como yo ya tengo mis dos referidos, automáticamente la plataforma indica a cuál es la persona que usted tiene que donar. Lo que hace la plataforma es servir de nexo para realizar las donaciones y para ordenar, o sea, clasificar, priorizar cuál es esa persona a la que usted tiene que realizar la donación. Si bien las ganancias son muy grandes y parecería que esto es un tanto poco creíble, sin embargo, si nosotros analizamos el sistema, es totalmente lógico. Tiene el sentido el poder llegar a los 115 bitcoins si nosotros realmente analizamos cómo es que se puede llegar a eso. Si es que tú y tus afiliados logran inscribir a 64 personas, puedes llegar a ganar los 115 bitcoins. Además, la ganancia inmediata no es grande. El dinero llega después de haber realizado el trabajo de construir la red. Llega en el quinto y sexto nivel. Hay que realizar un trabajo antes de obtener el resultado importante. Entonces, tiene sentido el concepto acá de ingreso pasivo, porque primero tenemos que hacer un trabajo muy fuerte inicial y después de 100 se consiguen los resultados interesantes. Toda la información que encontramos en la plataforma es totalmente congruente. Acá no tratan de marearte la perdiz, no te están diciendo de que van a hacer trading, de que van a hacer minería, de que están haciendo una empresa importante, que está ganando, que van a invertir en oro o diamantes o cualquier otro negocio multimillonario donde se puede ganar unos ingresos fabulosos. Acá es claro lo que es la empresa. La empresa es un nexo, es un servicio que da para que haya una donación, un contacto entre una persona y otra persona. Obviamente, siempre que te inscribas a la empresa, tú ya estás dentro de lo que es el sistema y tienes la posibilidad de donar y que te donen. Así de claro, no hay dónde perderse. ¿Cómo es que funciona la matriz? Como ya expliqué, ¿es esta la matriz? Ya expliqué que uno comienza donando 0.5 y tiene la posibilidad de que le donen dos personas 0.5. Con esas dos personas, usted gana 0.1, dona 0.9 y se queda con 0.1. Cuando usted ha donado 0.9, está habilitado para recibir 4 donaciones, gana 0.36, de esos 0.36 Bitcoin, invierte 0.03, se queda con 0.0006, los dona y tiene la posibilidad de recibir 8 donaciones. Y de esa manera, después de 2, se van a 4, después a 8, a 16, a 32 y a 64, que al recibir una donación de 1.8 con 64 personas, usted llega a obtener los 115 bitcoins. Vamos a tratar de explicar cómo es que funciona la matriz para que ustedes entiendan la lógica de este sistema. Una vez que usted se inscribe, van a ver, está por debajo de 6 personas que están encima de usted. Y va a comenzar con 2 personas y va a tener a su vez 6 niveles por debajo de usted. Un primer nivel, un segundo nivel, un tercer nivel, un cuarto nivel, un quinto nivel y un sexto nivel. Como se ha explicado en la matriz, se comienza con 2, después se va a 4, después se va a 8, después a 16, a 32 y a 64 personas en el último nivel. Cuando yo me inscribo en BTC Champ,
yo realice una donación a la persona que está encima mío, que se convierte en mi patrocinador, que no necesariamente es la persona que te está invitando, porque normalmente esta persona ya tiene a sus dos personas que he escrito. Entonces, realizo la donación de 0.5 o lo que es lo mismo 50 mil satoshis, que al precio de 26 de junio estamos, un bitcoin vale $2,500, los 50 mil satoshis son $1.3. Entonces, cuando usted ya realizó la donación, tiene la posibilidad de recibir la donación de sus invitados, 0.5 y 0.005 y 0.005. Con eso, usted ha ganado 0.01, invierte 0.09 y se queda con 0.001. Eso, una vez que usted ha ganado los 0.09, lo dona a su patrocinador. Una vez que usted ha realizado ya su donación, la segunda donación en este caso, usted ya está habilitado para recibir también las donaciones de 0.09. ¿Cómo es que sus afiliados llegan a tener los 0.9? Porque ellos también reciben 0.5 y 0.5, 0.005 y 0.05 de las personas que él ha invitado. Una vez que ha recibido sus dos, una vez que él ha recibido sus dos donaciones, él tiene 0.009, con lo cual le va a donar a usted. Esa sería la primera donación. Y con la segunda persona que ha invitado, lo mismo, él recibe 0.005 de su primer invitado y 0.005 de segundo, obteniendo 0.01. Entonces ya puede realizar la donación de 0.009 hacia su persona. Entonces ahí ya tenemos dos donaciones de 0.09. ¿Dónde es que aparecen las siguientes donaciones? Como esta es una matriz de 2x2, una vez que se llena un determinado nivel, se va hacia el siguiente nivel, porque es una matriz forzada. Se llena el nivel y se pasa al siguiente nivel. Entonces, esta persona de acá, una vez que invita a sus dos personas, lo mismo, esta persona, una vez que ha invitado a dos personas, va a recibir sus donaciones, y cuando va a recibir sus donaciones, la tercera donación va a ser, la tercera donación de 0.09 va a ser precisamente de la persona que, de la primera persona que ha completado invitar a sus siguientes dos personas. Y la cuarta donación vendría a ser precisamente de la siguiente persona que usted te ha invitado. Y de esa manera se completan las cuatro donaciones, con el cual usted, que ha recibido los 0.036, va a donar los 0.03 y le va a donar a su patrocinador. De esa manera es que usted queda habilitado para empezar a recibir donaciones del siguiente nivel, que sería el nivel 3. Una vez que completas tu tercer nivel, quedas habilitado para recibir donaciones de 0.003. O sea, una vez que usted hace una donación usted está habilitado para recibir también la misma cantidad de donaciones. Acá quiero también explicar un poco de cómo es que prioriza el sistema quién va a recibir la siguiente donación. A la primera persona que usted te ha invitado, es la primera persona
que va a llenar sus primeros dos niveles. O sea, es la primera persona que va a llevar, en este caso, su primer nivel de dos personas. A la otra persona que he invitado, una vez que esta persona llena sus primeras dos personas, pasa, aquí vemos 2.1, 2.3 que corresponden acá. Entonces, inmediatamente que usted ha ayudado a completar, o él ha llenado, él ha invitado, o usted le ha invitado, él se pasa a la siguiente persona para que llene sus primeras dos personas, o sea, su primer nivel. Una vez que se tiene eso, entonces se pasa al siguiente nivel y es en el mismo orden. La primera persona que ha invitado es la persona que va a llenar su nivel. En este caso, veamos, esta persona de aquí, esta persona ha invitado a una persona, él ha invitado a una persona, pero puede recibir un derrame de la persona que está arriba mío, digamos que él inscribe, y como no hay otro lugar, automáticamente esta persona va y se va a acomodar en el espacio que está libre y queda directamente esta persona ya habilitada para recibir su donación. Entonces, él ha llenado su nivel con un invitado que él ha tenido y con un derrame que ha sido, que es de mi patrocinador. Veamos el siguiente. Esta persona ha inscrito una persona por él y ha tenido un derrame de la segunda persona que está encima mío. Eso es lo que se conoce precisamente con el derrame. En este caso, esta persona, en su primer nivel, mi primera invitada, ha invitado a una persona y yo le coloco a otra persona en el momento, yo al invitar a una persona va y completa este primer nivel. Si yo invito a otra persona, automáticamente esta segunda persona, después de llenar este de acá, va y llena, va y se coloca el siguiente invitado que yo tengo, que sería el segundo invitado, va y llena la primera posición de mi tercer, de esta tercera persona de acá, de esta persona que ha sido invitada por mi segundo invitado, llena la posición y después de eso pasa al siguiente nivel al llenar la posición. Es decir, en otras palabras, la posición se va llenando en la medida de que las personas van llegando, se van inscribiendo. Las primeras que se inscriben son las que van a llenar más rápidamente el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, el cuarto nivel, el quinto nivel y el sexto nivel. Por eso es importante que nos inscribamos lo más rápidamente posible. No solo para probar la plataforma y ver realmente cómo es que funciona internamente, sino para aprovechar esta oportunidad que estamos teniendo de comenzar con poco dinero y tener la posibilidad de ganar muy buen dinero en los próximos meses. Entonces, una vez que yo estoy habilitado para recibir mi donación de 0.03, las primeras personas, la primera persona invitada en ese orden de prioridad, que ha sido invitada por mí y a su vez ha llenado y está invitado, automáticamente queda como primera prioridad para que realice la donación y quede habilitado también para que él pueda recibir su donación. Entonces, ahí va la segunda donación, la tercera donación de 0.03, la cuarta donación. O sea, cada vez que las personas del nivel 3 van llenando a sus dos referidos, reciben la donación de 0.036, con lo cual ellos ya pueden donar 0.03. O sea, él llena. En este caso, esta persona, que es la 3.4, llena sus dos
sus dos personas y ya puede realizar la donación. ¿Por qué? Porque sencillamente él ya ha recibido una donación de 0.5 aquí y acá ha recibido la siguiente donación. Por tanto, cuando llegue a este nivel ya tiene el dinero suficiente para donar los 0.36. Luego tenemos las siguientes donaciones en las medidas de que se van llenando las dos primeras personas por cada persona que ha invitado, que ha llenado sus dos personas. Entonces, después de tener la quinta donación, después de tener la cuarta donación de 0.03, pasamos a la quinta donación, a la sexta donación, a la séptima donación, a la octava donación. Una vez que se llena el nivel 4, yo recibiré una donación de 0.024 y tendré que donar 0.014 de Bitcoin. Ahí está, recibimos 0.024, donamos 0.14, nos quedamos con 0.1 y podemos empezar, y estamos habilitados para recibir las donaciones del nivel 4. Después de llenar el nivel 4, se llena el nivel 5, y una vez que hemos llenado el nivel 5, estamos habilitados para recibir las donaciones del nivel 5 y empezamos a llenar el nivel 6. Una vez que nosotros realizamos la última donación de 1.8, estamos habilitados para recibir una donación de 1.8 de 64 personas, y con eso podemos llegar a llenar y con eso podemos llegar a tener 115 bitcoins. Ahí termina esta matriz. Y aquí también se ve claro que es otra de las cosas interesantes, porque no es una matriz que se va al infinito, sino que tiene su finalización. Obviamente, si usted quiere seguir ganando, ya en este nivel de aquí usted puede comprar nuevas posiciones para que una vez que, mientras está llenando el nivel 14, usted pueda volver a comenzar y empezar de nuevo con este sistema. Eso es lo que tendríamos que hacer para aprovechar esto que estamos ganando acá y seguir ganando hasta que la plataforma termine, desaparezca, lo que pase con ella, o bien ganar hasta el infinito mientras nosotros sigamos donando. Con esta plataforma pues es posible ganar dinero en el internet, tal como lo he explicado. Toda inversión en el internet, toda inversión en general, tiene riesgo. Sin embargo, el riesgo en esta alternativa es muy, pero muy pequeño. Nosotros estamos invirtiendo 0.0005 Bitcoin, que representa en este momento $1.5. Y podemos llegar a ganar $300,000 con esa inversión de 1.5. O sea, el costo-beneficio es grande, es decir, estamos arriesgando poco para ganar mucho. Entonces, vale la pena, pues, que nosotros probemos esta plataforma. ¿No les parece que es una alternativa a inversión que debemos realmente probar? ¿Qué perdemos? Inscríbete con mi link, ese que tienes ahí, y formemos un equipo para ayudarnos todos, de tal manera que todos podamos tratar de conseguir esos 115 bitcoins inicialmente, que después, si seguimos con este mismo sistema, podemos seguir ganando más. No hay nada que pensar aquí. Hay que inscribirse y verificar cómo funciona la plataforma. En la descripción de este video te dejo mi link para que puedas inscribirte conmigo. Tú me ayudas, yo te ayudo, tú ayudas a las personas que vas a inscribir y ellas te van a ayudar a ti. Por esto es que también me parece muy interesante esta plataforma, porque en realidad de lo que se trata es de que todos nos ayudemos entre nosotros mismos. Por eso se llama también, este tipo de plataforma se llama un sistema de ayuda mutua, es una comunidad de ayuda mutua, donde nosotros incluso podemos ganar estos 50,000 satoshis haciendo clics en las páginas pagos
en un mes conseguir esos 50 mil satoshis y comenzar este proceso de poder capitalizarnos con esta plataforma. Entonces, nuevamente, en la descripción del video te dejo el link para que tú, aquí abajo precisamente, puedas cual te inscribas y formemos un equipo para que todos podamos conseguir los 115 bitcoins. Nada más por el momento. Te invito nuevamente a probar esta plataforma. No lo pienses, de una vez inscríbete y empieza sencillamente a mostrar esta oportunidad a todas las personas que realmente quieras ayudar. Dale like al video, de esa manera también tú vas a ayudar a que esta presentación se conozca en otra persona. Y no te olvides que si las personas se inscriben con mi link, automáticamente tú, si ya estás inscrito, vas a recibir el derrame al compartir este video con otras personas. Nos vemos en un próximo video donde mostraré cómo es que nosotros tenemos que realizar el proceso de inscripción para que te quede claro. De todos modos, para que tú, y si quieres inscribirte ya inmediatamente, puedas ver el proceso de inscripción con otro video de otras personas que están precisamente en el internet. Muchísimas gracias y será hasta otro rato.